Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises Toda Teoría. En esta ocasión, esta sesión corresponde al curso de ecuaciones diferenciales. Vamos a empezar a revisar un poco de métodos numéricos para solución de ecuaciones diferenciales. Este va a ser un video en donde vamos a explicar uno de los métodos, que es el método de Euler, que digamos ya se aborda un poco en el video correspondiente a la prueba del teorema de existencia y unicidad de las soluciones, ¿no? Entonces, quiero ver una explicación más o menos sucinta en el pizarrón, digamos, de qué es lo que se va a hacer, qué relación guarda con lo del teorema de existencia y unicidad. Y luego nos vamos a la compu y vamos a implementar ese método en Python. Va a ser bastante sencillo. Digamos, para algunos es el primer acercamiento a Python. Entonces vamos a detenernos un poquito en algunas cosas. Pero la implementación en sí misma es bastante rápida y pues vamos a ver qué tan buena aproximación es y cómo depende de un parámetro que nos da cierta fineza, ¿no? Entonces vamos de momento al pizarrón y luego pasamos a la computadora a hacer la implementación. Entonces, vámonos rápidamente al pizarrón y continuamos. Ok, entonces lo que queremos ver hoy es, primero, ¿en qué consisten las aproximaciones o las soluciones numéricas, ¿no? Solución numérica de ecuaciones. Lo que queremos es dar una sucesión de valores que se aproximen a la solución y a partir de esa sucesión de valores, generar una curva que es cercana, parecida de alguna forma a la solución, ¿no? Entonces, si hacemos, a ver, supongamos, que tenemos, digamos, esta curva roja es una solución de un problema de valores iniciales, pero nosotros no conocemos esa solución, ¿no? Lo que conocemos es el valor inicial. Y en ese valor inicial conocemos la derivada, ¿no? Que es el lado derecho de nuestra ecuación. Entonces, la idea es, ¿qué tal si tú te tomas un pedazo de esta recta, ¿no? Un pedazo de la derivada. Digamos un pedazo pequeñito, pero que sea pequeñito parejo para todo un intervalo, ¿no? Digamos que lo queremos solucionar en este cerrado, ¿no? Pero supongamos que todos estos pedazos miden h. Esa h le vamos a llamar el tamaño de paso. Entonces, en la h vamos a truncar nuestra derivada y nos vamos a quedar, este va a ser el segundo punto. En ese punto calculamos la derivada y es una curvita así.
Y aquí otra vez. Y aquí otra vez. Y entonces, en lugar de la curva roja, vamos a tener una lineal a trozos construida a partir de la derivada en cada uno de los intervalos pequeñitos, ¿no? Si estos intervalos pequeñitos de tamaño h fueran cada vez más pequeños, si la h tendiera a cero o a algo muy pequeño, muy cercano a cero, entonces esta curva amarilla, esta poligonal amarilla, se parecería cada vez más y más a la curva roja. Entonces, en eso consiste el método de Euler. Y la forma en la que se hace el cálculo, pues les va a sonar. La idea es que una solución para un problema de valores iniciales, digamos de la forma dy en dt igual a f de t y y, con y en el t0 igual a y0, en principio tendría que ser de la forma la condición inicial más, y lo vamos a aproximar con la derivada, ¿no? La f en t0 y0, que es la derivada en ese punto, por la h, que es lo que vale esto en cada punto, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es una sucesión, ¿no? Partimos de y0 y luego y1, pues va a ser y0 más h veces f de t0 y0, y2 pues va a ser y1 más h, ¿por quién? Pues por f en t1 y1. ¿Quién es esta t1? Pues es donde nos estamos tomando el valor que corresponde a la y1, ¿no? Y así, ¿no? Vamos a tener n valores, que mientras más chiquita sea la h, pues más van a estar cercanos a la solución, ¿no? Se ve fácil. Entonces, ¿cómo sería el algoritmo de esta cosa? Pues primero tenemos que definir la función del lado derecho, ¿no? Definimos f de t y, y luego vamos a inicializar cuatro cosas, que son las condiciones iniciales primero, el tamaño de paso y el número de pasos, ¿no? Son dos cosas distintas, pero si se fijan, pues esto va a estar completamente relacionado, ¿no? Para cierto número de pasos, si conocemos el intervalo donde nos interesa, pues están fijos estos dos. Y estos dos, pues, están fijos por una relación de dependencia. Ok. Y luego, lo que vamos a hacer es pedirle que a cada j en el intervalo desde 1 hasta n, vamos a calcular, digamos, un número m, que va a ser f en t0 y0. Luego hacemos y1 igual a y0 por h más, perdón, h por m. Luego actualizamos t1, va a ser t0 más h. Y luego vamos a renombrar, t0 va a ser t1 y y1, perdón, y0 va a ser la y1. Es decir, vamos a ir actualizando los valores. Y en eso consiste el método, ¿no? Ahora, vamos a la computadora a tratar de implementar este método, ¿no?
Ok, entonces ya estamos acá en Python. Vamos a abrir un nuevo cuaderno. Y en ese cuaderno vamos a implementar este Euler. Y lo vamos a aplicar a algunos ejemplos. Entonces, de entrada podría ser para una exponencial y para una logística, ¿no? Entonces vamos a abrir un nuevo cuaderno. De Python. Y aquí vamos a cargar, digamos, en Python, lo que tiene de muy bueno es que hay mucha gente trabajando en las distintas bibliotecas para hacer pues casi cualquier cosa. En nuestro caso vamos a usar dos bibliotecas, una para hacer toda la parte numérica, que podríamos no usarla, pero déjenme ponerla. Y después vamos a usar la biblioteca Matplotlib para graficar. Entonces, para cargar las bibliotecas usamos la instrucción import. En este caso podemos importar con un alias, import numpy as np e import matplotlib.pplot as plt. Entonces ahí vamos a trabajarle. Entonces, ¿cómo iba el método de Euler? Decíamos, primero define la función, ¿no? Entonces, para definir una función en Python, simplemente usamos la instrucción def, hacemos f de qué quedamos, que era de t y y, y le pedimos que nos regrese return. Pues empecemos con la exponencial, ¿les parece? R por y. Fíjense que ahí no está jugando nada la t, pero no es relevante, ¿no? Entonces, ahí está definida la función f. Ahora vamos a hacer el ciclo el ajuste numérico, ¿no? Entonces, vamos a hacer un arrange. Un arrange es una matriz o un vector de números ordenados, ¿no? Entonces, en este caso vamos a hacer un array, una matriz, un vector que vaya desde el 0 hasta el 10 y que tenga cierto paso h, pero no hemos definido la h. Pues digamos que esa h, pues de entrada podrían ser usemos un paso grande de 0.5, y vamos a ver cambiando el tamaño de paso para ver cómo podemos mejorar el método, ¿no? O cómo cambiar el tamaño de paso mejora el método. Entonces vamos a correr estos dos. Perdón, aquí hay que decirle de dónde vamos a agarrar el arrange. Es de NumPy. Entonces la T es un arreglo de numeritos entre el 0 y 10 de medio en medio, ¿no? Entonces vamos a usar ese vector de tiempos para correr nuestro método. Entonces vamos a tomar T en T. Y vamos a hacer una lista
que es una estructura donde podemos ir guardando valores, que pueden ser números, pueden ser cadenas de texto, pueden ser otras mismas listas, ¿no? Entonces, en este caso vamos a ir guardando los puntos de la solución. Y el primer punto pues va a ser la condición inicial. Digamos que queremos empezar en el 0.1 y no hemos cargado la R, ¿no? Entonces digamos que la R es igual a 0.2, y la solución va a empezar en 0.1, ¿no? Entonces, para todas las T en T, aquí vamos a correr esto otra vez. Para todas las T en T, lo que vamos a pedir es pues, calcular la X que sigue usando la X anterior. La X anterior pues está en el conjunto, en la lista sol, y el tiempo pues ya lo definimos con tamaños fijos de paso, ¿no? Entonces vamos a calcular X igual a lo que haya en sol, lo último que haya en sol, eso es sol menos 1, y a esto le vamos a sumar la H que definimos multiplicada por F. ¿En qué punto? Pues en el T, coma, sol de menos 1, ¿no? Aquí no le ponemos Y para que se vea que es una Y. ¿Y qué vamos a hacer con esa Y que acabamos de calcular? Pues la vamos a meter en sol. Eso es con la función sol.append de Y, ¿no? Y lo corremos para todos esos valores. Y ya tenemos aquí una serie de valores, ¿no? De hecho, aquí vamos a tener uno más que los que necesitamos, pero bueno. Entonces, en matplotlib.pplot hay una función llamada plot que sirve para graficar datos. Y aquí, si le ponemos que haga el plot de sol, pues ya se ve como una exponencial, ¿no? Podemos también, para esas mismas T's, pues calcular cómo se ve la exponencial correspondiente, ¿no? Digamos, queremos de NumPy la función exponencial de vamos a ponerle aquí S mayúscula, va a ser 0.1, que es la condición inicial, por la exponencial de ¿quién? De T mayúscula, esto multiplicado por una constante que es la R, ¿no? R por T mayúscula. Entonces, si graficamos la S, le tenemos que poner plt.plot, la S ahí está, y si graficamos la S y graficamos la lista sol, sol con minúscula, perdón, de las soluciones, ahí está. ¿Cuál es cuál? Pues vamos a ver, a esta vamos a ponerle una etiqueta. Esta vamos a ponerle exacta y a esta vamos a ponerle numérica, ¿no? O Euler. Euler con 0.5.
Y vamos a pedirle a Plot que nos muestre la leyenda. Leyenda. Ahí está. Entonces la exacta es la azul y la de Euler para valores chiquitos se ve igual y para unos más grandes pues no se ve tan igual. Entonces, ¿qué tal si movemos el tamaño de paso? Entonces déjenme llevo esta parte y la de abajo a otra celda de trabajo. Y acá vamos a poner el for de Euler. Con la misma condición inicial, ¿no? Pero lo que vamos a cambiar va a ser el tamaño de paso. Entonces, en vez de agarrar 0.5, ¿qué tal si agarramos 0.1? ¿No? Y vamos a graficar otra vez estas dos, pero le vamos a pedir aquí que cambie el, bueno, vamos a dejarla así y aquí le vamos a quitar el 0.5, le vamos a ponerle 0.1, ¿no? Ok, ahí está. Si lo notan es rapidísimo. Y la exacta se quedó, la de Euler quedó muy lejos, ¿no? Cambiando el tamaño de paso. Porque la T la estamos calculando, la solución exacta la estamos calculando con la otra T, ¿no? Entonces déjenme volver a calcularla acá también. Entonces la voy a poner acá. Ahora sí. Este cuadernito se los mando en el. Ahí está. Entonces, si se ven, cambiando el tamaño de paso, estamos más cerca. Todavía no es exactamente la misma, pero está muy, muy cerca de ser la misma, ¿no? Si volvemos a cambiar el tamaño de paso, digamos, pongámosle paso 0.01. Vamos a ver qué tanto más se tarda. Se notan en los pasos anteriores, pues ha sido bastante rápido. Pero vamos a ver aquí, no cambia mucho. Y para un tamaño de paso tan pequeño, son exactamente la misma, ¿no? Entonces, si quieren podemos poner la S punteada. ¿Cómo es? Hacemos así y ponemos entre comillas un guioncito, ¿no? Y la solución numérica vamos a ponerla con puntitos. Un puntito. Y son tantos puntos que no se alcanzan a ver las de la exacta, ¿no? O sea, está completamente una sobre la otra, ¿no? Ni siquiera así se alcanzan a ver. Si le ponemos doble rayita, ahí están. Pero están tan encimadas que no se distingue una de la otra. Si esta la ponemos como puntos gordos, ahí están, ¿no? Ahí sí ya se ve. Entonces la línea punteada anaranjada es la de la aproximación de Euler y los puntos gordos azules son los la exacta, ¿no? La E a la X0, E a la tal y tal, ¿no? Entonces ahí está la exponencial. Entonces, parémosle aquí hoy.
Y lo que vamos a hacer la siguiente sesión es ¿qué vamos a ponerle? Euler 1. Lo que vamos a hacer la siguiente sesión es pues lo mismo para distintos ejemplos. Vamos a hacerlo para la logística y vamos a jugar un poquito con la logística, con lo que habíamos estudiado de la logística. Y luego vamos a ver un segundo método, que es un método de los que se llaman corrector predictor, que es el de Runge-Kutta de orden 4. Entonces, por hoy dejémosle aquí y nos vemos en una siguiente sesión.